ABC Radio presenta el ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena. Hay un rincón de amor, es un lugar de sueños, un templo musical para bohemios, es un lugar feliz. Aunque hay momentos que se escapa una lágrima por los recuerdos, si quieres compartir tus emociones, ven a cantar aquí con nuestras almas, pon en tu corazón alas de voces para que vuele a un mundo de ilusiones. ¡Ay! Ven a cantar aquí, ven a la cueva, ven a cantar aquí, ven con tu gente, ven a cantar aquí, soñador diferente, como toda la gente, a esta cueva de amor. Consulte nuestra galería de foto, video, multimedia, calendario, contacto, contrataciones y mucho más en nuestra página oficial www.rodrigodelacadena.com. Continuamos. ¿Qué tal, gentiles amigos? Sean ustedes, como es costumbre, bienvenidos, bien hallados, pero sobre todo bien sintonizados a través de la señal del sonido original de ABC Radio en los 760 kilociclos que difunden a través de Estudios Tepeyac, que son nuestras oficinas generales, nuestro cuartel central, en donde, pues en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, estamos transmitiendo su programa musical estelar, el ABC de la Bohemia. Hoy tenemos una sorpresa muy especial. Hoy transmitimos a ustedes este ABC de la Bohemia edición estelar en el inventario musical, nuestra sección acostumbrada, en donde dedicamos la primera parte, la primera entrega de nuestro homenaje a un enorme compositor español. Tenemos digamos que esta es un arma de doble filo, hacer un programa dedicado a un autor y compositor. Porque, por un lado, tenemos un nombre que no nos dice Augusto Algueró. Tal vez una gran parte de quienes nos están escuchando, y por cierto, quienes nos están viendo, porque también estamos transmitiendo en imagen desde la cueva, que es la Catedral del Bolero, la Catedral de la Bohemia en México, preguntarán, ¿quién es este cuate? Pero por el otro lado, el arma de doble filo nos arroja grandes éxitos. La vida es una tómbola, tómbola, más bonita que ninguna, más bonita
que ninguna. Que sea una chica, yeah, yeah. Que sea una chica, yeah, yeah. Pero por otro lado vienen canciones como Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura. Y por otro lado otra canción como aquella que dice Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía. O aquella que dice, por ejemplo, eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Que cantaran los cinco latinos. O una canción que dice la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color. ¡Tómbola! Bueno, y así como están estas que son muy populares, también hay canciones enormemente bellas. En un lugar de la Mancha hubo un hidalgo señor. Don Quijote. Augusto Algueró es un hombre que con su musicalidad, pero también hizo letras, logró hacer las mejores mancuernas con otros compositores para lograr esta magia que se dio en la radiodifusión, no solamente de España, sino de España para el mundo. Estas canciones surcaron los aires, surcaron las fronteras del éter, del espacio, del Atlántico, y llegaron a México y las adoptamos. Estamos hablando de canciones como aquella que dice Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. No, esa no es. Perdón, es que estoy aquí con el piano. Estoy emocionado. Bueno, hoy les voy a cantar las canciones más importantes de este señor que todo mundo coreó, desde la chica Yeye, pasando por la tómbola, pero también a través de Enamorada, con los labios en flores encendidos como una granada. Presentaremos la primera parte de nuestro homenaje al maestro Augusto Algueró. ¿Qué les parece si para abrir boca, antes de empezar ya con la bohemia, empiezan a compartir? Yo les pido que, yo quiero que la cifra de la audiencia que nos está viendo en este momento, porque estamos en vivo transmitiendo para ustedes, suba y seamos muchos más. Quiero que invadan de romanticismo, de pasión, de emociones, los muros de Facebook, los timeline de Twitter, su feed de Instagram, sus publicaciones en TikTok. Por eso yo soy Rodrigo de la Cadena. Les invito a que permanezcan con nosotros porque hoy les voy a ofrecer una bohemia de las que dan sed de la mala. Ya sé que les gusta que diga eso porque les gusta ser unos borrachos. ¡Ni modo! Emborráchense de amor. Que el elixir llegue hasta las más hondas emociones, las más escondidas del ser humano, y hagamos de la de hoy una memorable noche. Sean ustedes bienvenidos al ABC de la Bohemia. Saludo a la familia Vázquez Raña que nos permite llegar hasta ustedes. Saludo a mi jefe, a mi gerente general Juan Carlos Flores Aquino, al personal que está laborando en la planta transmisora, y les queremos decir que a los que nos escuchen en radio, hoy estamos haciendo lo que ya se ha convertido casi en una sana, bella y sobre todo bonita costumbre de transmitir nuestro programa a través de Rodrigo en Cadena y las plataformas digitales que son Facebook, YouTube, Twitter y además Instagram y TikTok para aquellos millennials, ¿ok? Y no millennials, aquí no discriminamos. Sean ustedes bienvenidos, esto es el ABC de la Bohemia, inventario musical de Augusto Algueró. Descubran este gran autor y
tengan algo para limpiarse porque se van a... Adelante. Una vida para recordar con Vania Rocarpio. Bienvenidos a Una vida para recordar. Primera parte de la vida de Augusto Algueró. Augusto Algueró fue un músico total. Nacido en Barcelona en 1934, fue el tercer Augusto de su familia, nieto del pianista Augusto Algueró e hijo del también compositor y empresario de la edición musical Augusto Algueró. Su padre quiso que el joven Augusto fuese médico, y a su fe lo intentó. Me matriculé, pero era incompatible con mi vocación creadora, dijo en una entrevista. De hecho, durante varios años Algueró compaginó la carrera de medicina con los estudios en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, donde había recibido el premio al virtuosismo de piano con tan solo 16 años. Efectivamente, parecía que su futuro estaba encauzado hacia el mundo de la música. Sin embargo, pese a su innegable talento como instrumentista clásico, Algueró enseguida se decantó por la música ligera. Así, el compositor comenzó a interesarse por los arreglos de las grandes orquestas de easy listening que dominaban el panorama de la música ligera europea. Entre otros, estudió a Paolo Mantovani, a Frank Forcel y a Michel Legrand. Estaba grabando con Legrand en París cuando el sello Decca les ofreció trabajar en Estados Unidos. El compositor francés aceptó, pero Algueró rechazó la propuesta. Me gustaba mucho mi entorno español, dijo. Así, en 1955 compuso su primer éxito con un tema creado para la popular Imperio Argentina. Se trataba de Las Tres Carabelas, una habanera de aire folclórico, pero que ya incluía los acariciantes arreglos orquestales envolviendo la voz de la actriz y cantante hispano-argentina, y que acabarían conformando su sello personal. Con todo, el punto de inflexión de la carrera de Augusto Algueró llegaría el 18 de marzo de 1961 en Cannes. Allí se celebraba el sexto Festival de la Canción de Eurovisión, certamen en el que España participaba por primera vez. Un tema compuesto por Algueró, con letra de su habitual colaborador Antonio Guijarro, y que interpretó Conchita Bautista. Estando contigo. Jugaba entre las big bands de jazz y las bandas sonoras cinematográficas, mientras la Bautista revoloteaba entre saxos, violines y una explosiva batería más cerca de Buddy Rich que de los ritmos copleros. En Cannes acababa de sonar la mejor canción que jamás ha participado en un festival de Eurovisión. Sin embargo, los jueces no opinaron lo mismo, y el tema de Algueró apenas cosechó 8 puntos, acabando en un mediocre noveno puesto. Pese al resultado en Eurovisión, Estando Contigo fue un éxito sin precedentes en toda España, sobre todo tras su inclusión en la película Ha llegado un ángel, donde la orquestación era sustituida por unos deliciosos coros de Dubois tras la pispireta voz de una Pepa Flores Marisol preadolescente. Ya lo he dicho, Augusto Algueró era un músico total, y no, ni encauzó ni se decantó. Algueró estaba destinado a cambiar la fisonomía musical de España durante los 60 y los 70. A lo largo de su prolífica carrera, el músico catalán compuso más de 500 canciones. Además, llegó a ser una de las figuras más afamadas de la farándula nacional, especialmente tras su boda con Carmen Sevilla en febrero de 1961, cuya luna de miel derivada le impidió asistir al Festival de Eurovisión de ese mismo año. El matrimonio con la actriz y tonadillera duró hasta 1971, y juntos formaron una de las parejas más chics del momento, ella en estado de gracia física y profesional, y él con sus moloncísimas gafas oscuras y su inalterable sonrisa. Así la vida de un músico total como Algueró, una vida para recordar. Contáctenos. Multilínea 52 11 26 79. Twitter @ Rodrigo DL Cadena. Facebook El ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera a que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen que en el pueblo un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor. De los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristeza, fuerza de esperar. Tus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar. Para ella son muñecos. En su banco de pino verde la llamó Penélope, mi amante, mi fiel. La encontró en su barco de sueños de abril. Mira, soy tu amor, regresé. Y le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Su bolso de piel marrón y
sus zapatitos de tacón. Sentada en la estación. Ya volvemos con Rodrigo de la Cadena y su piano en el ABC de la Bohemia. Amigos, todos estamos de vuelta en su programa el ABC de la Bohemia. Para quienes habitualmente nos escuchan o nos sintonizan a través del éter y la magia análoga del 760 con los 75,000 watts de potencia radiada desde nuestras oficinas y estudios en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, Estudios Tepeyac, en esta ocasión haciendo un control remoto desde la Cueva, la Catedral de la Bohemia en México, les presentamos este especial dedicado al maestro Augusto Algueró. ¿Ustedes recuerdan a la actriz Carmen Sevilla? Bueno, algunos tal vez sí, quienes no, googleenlo. Carmen Sevilla se casó con Augusto Algueró, que era director de orquesta, arreglista, compositor, autor. Un hombre de estos genios talentosos de la producción, como Juan Carlos Calderón, como Manuel Alejandro, como Rafael Pérez Botija, como toda esta pléyade de grandes creativos, creadores, innovadores en la industria de la música. Algueró es el, además, autor de canciones bellísimas, como la que acabo de cantar, que es Penélope, nada menos, que tiene una historia maravillosa y además está grabada en los corazones de América Latina en la interpretación de Joan Manuel Serrat, de ¿cómo se llama? De muchos otros artistas. En fin, yo no quiero hacer hincapié en tantas canciones porque tenemos tantas que si no, no nos va a dar el tiempo. Pero ahora les voy a presentar otra. No sé si ustedes se acuerdan de un cantante que se llamaba Nino Bravo. Nino Bravo para muchos fue el mejor cantante español que parió la música o la balada. Era un cantante con una voz vigorosa, poderosa, con una capacidad torácica impactante, un aire, un fiato que a cualquiera dejaba absorto. Esta canción se llama Te Quiero, Te Quiero. Que por qué te estoy queriendo, no me digas. Escúchenla, la vamos a hacer aquí en vivo. Estamos haciendo este programa para ustedes desde la cueva. Compartan, por eso queremos que crezca, que se eleve el número de compartir, de estrellitas que nos dan en Facebook, a quienes nos están sintonizando y a quienes nos están viendo a través de las plataformas digitales. Yo soy Rodrigo de la Cadena, compartan que esto va a estar muy bonito. Estamos transmitiendo naturalmente en radio porque este es un programa de radio llevado a la televisión o a lo que ustedes quieran llamar esto que hacemos hoy, que es la magia del ciberespacio convertido en imagen y en audio. Vamos a presentar Te Quiero, Te Quiero. Adelante. El ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena, el ángel de la lírica mexicana. Regresamos. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
quiero, vida mía. Te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Te quiero y hasta el fin te querré. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Te quiero y hasta el fin te querré. Consulte nuestra galería de foto, video, multimedia, calendario, contacto, contrataciones y mucho más en nuestra página oficial www.rodrigodelacadena.com. Continuamos. La cueva de Rodrigo de la Cadena. La catedral de la bohemia en México. Lunes a sábado a partir de las 8 de la noche. La mejor variedad romántica de la Ciudad de México. Eje 5, San Antonio 256, esquina Patriotismo, Colonia, Ampliación Nápoles. Ven a cantar aquí, ven a la cueva. www.lacuevaderodrigodelacadena.com. Ven a cantar aquí, ven con tu gente. Ven a cantar aquí, soñador diferente, como toda la gente, a esta cueva de amor. Rodrigo de la Cadena te espera. En estas fechas,
El mejor regalo es una canción en la voz del último bohemio, Rodrigo de la Cadena. Y gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Agenda tu serenata o bohemia virtual desde la comodidad de tu casa mediante una videoconferencia en línea. Cantarles esta noche. Prepara tus mejores viandas. Pon tu pantalla y sonido en la mejor calidad posible y Rodrigo cantará las canciones que quieras porque se las sabe todas. Quédate en casa y haz un regalo imborrable. Contacto directo: Rodrigo de la Cadena @yahoo.com. En el marco del año de Agustín Lara, ahora disfrute el estreno de la suite mexicana y rancheras de Agustín Lara. Incluye éxitos y canciones inéditas disponible en todas las plataformas digitales. A partir de este momento, ya puedes disfrutar el estreno mundial de la suite de cabelleras de Agustín Lara en el marco de su 120 natalicio y 50 aniversario luctuoso, en la voz de Rodrigo de la Cadena, acompañado de orquesta sinfónica con arreglos y dirección de Abraham Barrera. Álbum disponible en todas las plataformas digitales. Contáctenos. Multilínea 52 11 26 79. Twitter @RodrigoDLCadena. Facebook, el ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Les recordamos que están ustedes sintonizándonos a través de XEABC. 760 kilociclos en la banda de amplitud modulada para toda la zona metropolitana y el área conurbada de la Ciudad de México. Transmitiendo también a través de las 24 emisoras afiliadas al grupo México Radio ABC Internacional, que están en conexión a través de nuestra señal en este momento, que se difunde desde la señal que emite las ondas hertzianas con 75 mil watts de potencia, gracias a que la radio está viva. Y más viva que nunca. Somos Organización Editorial Mexicana, la cadena editorial periodística más grande e importante de América Latina. Gracias a nuestros amigos, a nuestros jefes, la familia Vázquez Raña, a quien saludo con todo cariño, doña Paquita, Frank, don Francisco Torrescano, por supuesto que vaya nuestro abrazo, igual que a Juan Carlos Flores Aquino, quien ha hecho posible también la magia de muchas cosas aquí en ABC Internacional. Estamos transmitiendo en directo este inventario musical dedicado al maestro Augusto Algueró. Esta es una canción infaltable en el repertorio de Algueró. Guijarro, por ejemplo, hizo mancuernilla con él y muchos otros autores, ya sea, generalmente eran letristas. Él le hacía la música, él hacía los arreglos, él era el productor, pero él trabajaba en conjunto con duplas muy populares como Guijarro, en fin. Hablaremos de ello, ya Vania nos ha explicado en el contexto de Una Vida para Recordar, y le recordamos que tendremos una segunda entrega de este programa la próxima semana. Pero vamos con Tómbola, un éxito en la voz de Monabel. Pero ahora la vamos a hacer aquí con piano, a ver qué pasa. Si quieren bailar, adelante, se vale. Pásenla bien. Compartan esta transmisión a quienes nos están viendo a través de las plataformas digitales. Y vamos pues entonces a recordar esta tómbola. Ya volvemos con Rodrigo de la Cadena y su piano en el ABC de la Bohemia. La vida es una tómbola, ton ton tómbola. La vida es una tómbola, ton ton tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, ton ton tómbola. Y todos en la tómbola, ton ton tómbola. Encuentran un amor. Tómbola.
suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me prendió con su querer. Porque la vida es una tómbola, 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 tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor, tómbola. En la tómbola del mundo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, 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 tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Encuentran un amor, tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola de luz, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor, tómbola, 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 va cantando, 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 mi corazón. El ABC de la Bohemia, con Rodrigo de la Cadena, el ángel de la lírica mexicana. Regresamos. Gentiles amigos, no olviden que esta y cualquiera otra de nuestras emisiones anteriores pueden ustedes descargarlas, escucharlas a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, porque no nada más puede usted deleitarse con la obra de Augusto Algueró y de los inventarios musicales que hemos hecho y desarrollado a lo largo de ya 4 años en esta emisora, a través de nuestro sistema de podcasting. Nuestro podcast está disponible en iTunes, en Deezer, en TuneIn Radio, en Spotify, en YouTube y en cualquier lado que usted guste. Así que compártalo y también tenga la sana costumbre de escucharnos sin necesidad de vernos. Pero si nos quiere ver, en esta ocasión también estamos haciéndolo para ustedes y por ustedes, que son, sin lugar a duda, el mejor auditorio de la radio en México y ahora la ciberaudiencia, para clasificarlos de manera central. Vamos pues a recordar una canción y un video histórico con Rocío Dúrcal, que fue una artista muy querida en México y muy abrazada por las audiencias. Después Juan Gabriel, digamos que la rescató, pero Rocío Dúrcal ya había hecho una gran trayectoria en los años 60. En el año 60,
63, 64, 65. Esta canción se llama Más Bonita Que Ninguna y tiene un perfume, un dejo a gogó. Fue muy especial y en la putería, en toda la jotería de la vida de nuestros días, en toda la comunidad, es LGBTTI más, ha sido acogida gracias a la al sentido tierno, jocoso, putril que tiene esta canción. La verdad, es una canción que la cantan las drags, las drag queen que son, para que investiguen también, si no saben, Google it. Es una canción que se ha convertido en un himno de la vida gay, sobre todo en España. Más bonita que ninguna. Porque es cuando una se pone bonita, se maquilla, se emperijoya, sale a la calle, se pone la peluca, el tacón y dice: estoy más bonita que ninguna. Vamos a recordarla en la interpretación original de Rocío Dúrcal, que fue además disco de oro esta canción, popularizada allá en el año 1965 en un LP, la banda sonora de este disco, que era un single, un sencillo, que eran discos de 45 revoluciones por minuto, que tenían un boquete bastante amplio. Vamos a recordar Más Bonita Que Ninguna. Más bonita que ninguna. Vendrán detrás, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen. Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar, pero solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal, porque solamente soy una buena chica, pero nada más. La, 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 la. Una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Pero yo quisiera que me vieras tú, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna. El ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena, el ángel de la lírica mexicana. Regresamos. Agradezco muchísimo a quienes compartieron esta emisión y, por supuesto, naturalmente,
al ingeniero, al personal, al staff técnico que está en la planta transmisora en Los Reyes La Paz, en la antena de ABC Radio, pero también a quienes están aquí detrás de cámaras y detrás de micrófonos en la cueva que es la Catedral de la Bohemia en México, mis queridos MJ, Twin, Javi, Raquelito, imprescindible, Vania, todo nuestro equipo de profesionales, mi amigo Jonathan, que está aquí también asistiéndonos, y el inolvidable Adolfito, y mi querido Fran. No, tenemos toda una conglomeración de talentos y de gente capaz, joven. Vamos a despedir nuestra emisión. Espero que les haya gustado este video de nostalgia y vamos a despedir este programa, este ABC de la Bohemia, no sin antes recordarles que de 6 a 7 de la noche transmiten nuevamente Bolero, únicamente radio, para que no se lo pierdan. De 7 a 8, aquí estamos transmitiendo a ustedes, y a las 11 de la noche el ABC de la poesía con mi amigo Rubén Cepeda. No se lo pierdan, exclusivamente en radio, a través de las emisoras de las ABC Internacional y sus 24 frecuencias. Vamos pues entonces a despedir con la colaboración de Eliud Velázquez y su sección ¿Qué escuchas cuando escuchas? Después de ello nos despedimos y agradecemos además a todos aquellos que se han comunicado a través de Twitter, a través de Facebook. Aquí estoy viendo y recibiendo todas sus comunicaciones, pero o las leo o hacemos el programa. A todos les beso con mucho amor y les invito a quedarse con esta interesante información de Eliud, y hasta entonces. Hoy vamos a viajar hasta el centro de la fantasía, la que desde niños nos regaló la televisión. Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Muchas gracias, viejo. Es la famosa voz del conejo de la suerte, Bugs Bunny. Pero no vamos a hablar de su voz, sino de su obra musical. O bien, una que la ha acompañado por toda la vida. Puedo asegurar que alguna vez usted ha relacionado esta pieza con el conejo de la suerte. Con una mano. Sin manos. Esta es una de las obras maestras del mundo del piano y le pertenece al maestro húngaro Franz Liszt. La obra lleva por título Rapsodia Húngara número 2 en do sostenido menor, y en el mundo de la música no salió del anonimato hasta que, el siglo pasado, a los genios de la Warner Brothers se les ocurrió realizar el capítulo animado en la cual fue interpretada, La Rapsodia del Conejo. Debo reconocer que el inmiscuir piezas del gran repertorio romántico de la música en dibujos animados es maravilloso. Es una manera de contribuir al desarrollo intelectual. Pero hay algo en la utilización de la música y sobre todo en la historia que la acompaña al momento de ser interpretada en este capítulo que se me hace contradictorio. Resulta que al presentarse este capítulo, el conejo de la suerte, o sea Bugs Bunny, al momento de interpretar el piano, es interrumpido por la tos de un asistente a dicho concierto. En ese instante, Bugs Bunny saca una pistola y ejecuta, y no precisamente el piano, sino al asistente que lo interrumpía con su molesta tos. En otro momento de la interpretación, es interrumpido por un teléfono. Una voz le hace una pregunta y Bugs Bunny contesta con otra pregunta. ¿Franz Liszt? Haciendo referencia al compositor que en ese momento interpreta. El conejo contesta, lo siento viejo, no lo conozco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Violencia para interpretar al más grande pianista de su época? Digo, ¿qué Bugs Bunny no conoce a Franz Liszt? ¿Y la educación por medio de la música que la Warner Brothers profesaba? ¿Dónde quedó? Digo, ¿y usted qué escucha cuando escucha? Mi nombre es Eliud Velázquez, hasta pronto. ABC Radio presentó el ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena.